yo arranqué, yo en ese momento estaba pintando carteles. Mi relación con el arte era pintar carteles. No me fui pensando en que yo iba a dedicarme a la pintura el resto de mi vida, o al dibujo o a la escultura. Pero me parecía que era lo que estaba más relacionado con lo que a mí me gustaba hacer, que era el trabajo con los materiales. Me fui en un principio a estudiar Bellas Artes a Alvear. Terminé de estudiar ahí y de ahí obtuve la beca del INSA en ese momento. Y de ahí llegué, así fue que llegué acá a Roca. Yo creo que la formación académica es fundamental, de alguna manera. El desarrollo importante viene por el lado de la formación académica. Es lo que nos da las herramientas personales para uno después poder, a partir de ahí, empezar a desarrollar las ideas propias que uno tiene. También en el sentido de que uno se va encontrando con, digamos, con otra gente que está haciendo lo mismo, pero diferente, y eso está bueno también. Ver que hay otro tipo que está parado frente al mismo profesor, pero que el resultado es totalmente distinto. Eso también es muy enriquecedor, y eso se da en las instituciones, no se da en otro lado. En lo institucional, de alguna manera, le encontré un significado. En un principio, uno quiere, o yo quería al menos, desarrollar una técnica, aprender el manejo del material, aprender el manejo del pincel. Ves a los grandes pintores, decís, chao, yo quiero pintar como este tipo. Después te das cuenta que en realidad empezaba a buscarle un significado. Decís, ¿para qué quiero pintar como este tipo? ¿Por qué quiero pintar como este tipo? ¿Entendés? Y después, con el tiempo, entras a... Con eso que aprendiste, con esa herramienta que ya tenés, querés empezar a decir algo más. Me parece que el objetivo empieza a ser ese, decir, bueno, yo ahora ya esto ya más o menos lo manejo. ¿Y ahora qué voy a hacer con esto? Yo tengo que poder decir algo con esto. Y si el otro se fascina, ¿entendés? Y queda así como emocionado con lo que está viendo, ahí es como que uno empieza a lograr un resultado. Mientras tanto son como ensayos, nada. Tengo muy, muy presente el día en que yo me fui a estudiar, que decidirme a estudiar Bellas Artes. Fue un domingo a la noche que yo me planté frente a mis viejos y le dije, bueno, yo me voy a ir a estudiar Bellas Artes. Pero ¿cómo y cuándo te vas a ir y cómo vas a hacer y tenés plata y dónde te vas a ir a vivir? Yo me voy a ir mañana a estudiar Bellas Artes. ¿Cómo que te vas a ir mañana? Sí, yo mañana, el lunes a la noche, me voy a estudiar Bellas Artes. Y una vez que arranqué y que me fui, digamos, por una cuestión, creo que eso yo, de orgullo personal, no podía volver más. No podía volver para atrás, porque había sido una decisión personal. Y al principio mis viejos lo tomaron así, de esa manera, como una cuestión así de arrebato, de bueno, este ya está, mañana pasado vuelve, porque... Y no volví más. Nunca más volví a vivir a la casa de mi viejo. Con respecto al tema de la creación en sí, he sido en ese sentido muy egoísta. Y he pensado siempre primero en mí, en que la cosa que estoy haciendo me resulte y me gratifique a mí. Y si yo creo que el resultado en ese sentido es positivo, doy por finalizada la obra. Quiero que el resultado me guste. A mí, básicamente. Que me gratifique. Yo digo, bueno, si esto me gusta a mí. Y una vez que creo que me gusta a mí, ahí creo que es mostrable. Entonces, en ese sentido, es muy personal. Thank you.
Bye.